Como Fundación Educacional estamos comprometidos en el crecimiento profesional de nuestros profesores y profesoras. Y por ello estamos generando todos estos ciclos de seminarios para que ellos vayan potenciando su aprendizaje, sus prácticas, llevándolas a la sala de clase, lo que se traduce en un mejoramiento en el logro de los aprendizajes de todos nuestros alumnos y alumnas de las escuelas Hoover. Porque si hay una profesora que solamente hace la técnica de silencio, cada vez que ella se va de la sala, se pierde. Pero si van los 5 profesores del día a hacer lo mismo, es más liviano. Maravilloso, nos ha permitido aprender nuevas estrategias, tomar ideas, compartir experiencias. Realmente ha sido una instancia enriquecedora. No es la mejor postura, vamos a decirlo. Ah, muy bien, ¿cierto? Acá en una esquina tengo amplitud, no necesito moverme para verlos a todos. Tengo por allá, ¿cierto?, algunos osos, pero moviéndome puedo ir, ¿cierto?, abordando a todos los estudiantes. A eso le llamamos radar. Vamos a reflexionar, porque yo me aseguro que en esa reflexión que estoy instalando en los niños, que estoy desarrollando, va a ser el éxito de mi clase. Es importante que sigan capacitándonos con todos estos seminarios, porque son ayuda para todo lo que tiene que ver con los estudiantes y también con los profesores o el personal que trabaja en el colegio. Es ayuda de todas formas, tanto la parte pedagógica, psicológica, física, y esto nos ayuda a estar mejor todos en conjunto para obtener mejores resultados en todo lo que es la evaluación y el aprendizaje de los alumnos. Este ciclo de seminario ha sido una instancia de gran aprendizaje, una instancia de crecimiento y ese continuo perfeccionamiento que debemos nosotros realizar en nuestras prácticas, así que ha sido un momento muy beneficioso para nuestra labor y práctica pedagógica. Me encantaría que se sigan dando estas instancias desde la Fundación, puesto que esto nos ha ayudado a capacitarnos, a formarnos. ¿Y por qué no pensar en un 2024? De tal manera que podamos considerar a las inspectoras, a los asistentes de la educación, a todos los profesores y así poder trabajar en conjunto en pro de una mejor educación para todos nuestros estudiantes juvenilianos. Estamos muy contentos porque estamos terminando un ciclo de seminarios con la potenciadora educacional Aptus, la cual nos ha entregado una serie de estrategias y mecanismos para mejorar el aprendizaje profundo en nuestros estudiantes en todas nuestras salas.